¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Hoy les traigo un video bueno, los voy a llevar a conocer el Costco de Mérida. Bueno, van a decir por qué un Costco, ¿no? Pero pues así como lo ven en el intro del video, en el Costco de aquí hay un cenote en el pleno estacionamiento. Entonces la verdad pues está padre. O sea, no es la gran cosa, ¿no? Pero pues, sigue siendo chido que en pleno Costco hay un cenote. Entonces pues está padre, es un pequeño video para que conozcan un poco más de aquí. Me ando hablando, perdón. Para que conozcan un poco más de aquí de Mérida y vean todas las cosas naturales y padres que hay aquí en Mérida, Yucatán. Entonces, aquí les dejo el video. Es corto nomás para que conozcan el cenote en el Costco. Entonces, chéquelo. Bueno, el cenote se llama Cacutzal, la verdad no sé bien cómo se pronuncia porque creo que está en maya y la verdad no sé si está bien pronunciado, pero se llama Cacutzal. Este cenote fue descubierto mientras se realizaban tareas en la construcción del Costco. Cuando cambiaron la tienda para allá, ahí se dieron cuenta los que estaban construyendo, digamos, que estaba ese cenote, ¿no? Entonces, por eso le pusieron Cacutzal. El cenote, aparte, pues no te puedes meter a ese cenote ni nada, o sea, nada más es como para que lo veas y pues nada más como de decoración, digamos. Pero pues igual pues está muy padre y bueno, a mí se me hace como algo increíble que tengas un cenote en plena tienda, ¿no? Entonces, pues está padre y todo, ¿no? Pero prácticamente pues nada más es como de decoración, ¿no? A veces llegas a alcanzar a ver peces o así. Pero pues como les digo, no es más o menos de decoración, pero la verdad sí está muy padre. Si vienen a Mérida alguna vez, se los recomiendo mucho para que lo puedan ver.